Hola, buenos días. Dame, el desayuno está servido. Gracias, pero voy a salir. Mi amigo ya no debe de tardar en llegar. Ay, Alá. ¿Dónde han quedado las buenas costumbres? Han hecho de Elder a su manera. Miren, él tampoco bajó a desayunar. ¿Quién es tu amigo, Namé? Hakan. Es un gran amigo mío, Elder lo conoce. No, no, no. La modernidad dentro de esta casa. No pretenderán que aceptemos esos comportamientos, ¿o sí? Hola, Hakan. ¿Ya llegaste? Está bien, voy por mi bolso y salgo. Buen día a todos. ¿Vieron a Elder? Estaba muy molesto, hasta siento pena por él. Tú te preocupas por Elder y a Namé ni siquiera le importa. ¿Qué haces en mi casa? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? Primero me acusas con Namé y ahora vienes a mi casa, ¿por qué? Elder, yo no le dije nada a Namé. Le dijiste a su madre. ¿Sabías que ella le diría a Namé? ¿En serio crees que ese era mi plan, Elder? No solo lo creo. Estoy muy seguro. Te equivocas. Namé es muy especial para mí. Solo no quiero que la lastimes. Debiste haber hablado conmigo primero. Entonces yo habría aclarado tus dudas. Pero en lugar de eso, fuiste directamente a contárselo a su madre. ¿Qué pretendes? ¡Contesta! ¿Qué estás haciendo, Elder? Déjalo en paz. Quiero saber tu respuesta. Elder, es mejor que te comportes. No hay problema. Si quiere una respuesta, se la daré. Tienes razón. Lo que realmente debía hacer fue hablar contigo. Y no hablar con Nevin primero, pero... ¿Pero qué? Me gusta Sebnem. Tal vez por esa razón no lo hice. ¿Ya estás tranquilo? Elder, ahora que lo sabes, creo que nos dejará salir. Te he causado problemas desde que llegué, Namé. No digas eso, Hakan. Tú no tienes la culpa de esto. Sé que debí quedarme callado. Fui muy indiscreto. ¿Y entonces qué hubieras hecho? Pues no lo sé. Al menos debí averiguar qué era lo que pasaba en realidad. Confirmar mis sospechas antes de hablar con tu madre. No, ¿recuerdas lo que me dijiste? Deja ya de culparte. Debí suponer que tu madre hablaría contigo. Es obvio que a ella no le agrada mucho Elder. Lo sé, pero... si me lo contó fue para protegerme, no porque no quiera Elder. Sé que te está protegiendo, es tu madre. Pero no quieras que crea que Elder realmente le agradan a mí. ¿Qué dijiste? Solamente le dije que los vi en un café conversando. Pero para ella fue la prueba de que Elder te engañaba. Me parece que exageró las cosas. Hakan, Elder y Sebnem estaban conversando, ¿verdad? Así es. Y él me lo ocultó todo. En palabras de Elder no lo mencionó. ¿Entonces? Eso es algo importante para mí. Por favor, ya no te culpes de lo que pasó.
Decirlo es muy sencillo, pero me siento la causa de su rompimiento. Hakan, no. Pero es la verdad. Tuvieron una pelea muy fuerte, sin ninguna razón. No fue una pelea sin razón. Cuando le pregunté a Elder, debió habérmelo contado. Ay, Name. Estoy seguro que no hay nada entre ellos. Lo único que estaban haciendo era conversar. ¿Tú crees? Es verdad. Tal vez lo que dice sea cierto, pero no confío en esa mujer. Hay algo que no termina de convencerme del todo. Que tenga buen provecho. Gracias, querida. ¿Por qué no te sientas a comer? No, ya comí, gracias. No puede ser. Prueba uno. Estás embarazada. Tukran, dale uno a Namé, por favor. Enseguida. Aquí tiene, señora Namé. Cómalo antes de que se enfríe. No, de verdad no quiero, Shukran. Vamos, Namé, solo prueba un poco. Están deliciosos, de verdad. Si estuvieras en un restaurante elegante, hasta pagarías por ellos. Querida Namé, aunque no quieras comer, seguro el bebé si quiere un poco. Anda, no tienes que terminarlo. Me voy a quedar tranquila si lo pruebas. Muchas gracias. Buen provecho. Kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin.